Me siento bien incómodo ahorita, como para hablar. Él se llama Alan Waman. Tiene 29 años y estas imágenes corresponden a febrero pasado, que fue cuando lo conocimos, cuando aún se encontraba abrumado por la fobia social, por el terror a la gente. Esto te destruye por dentro. Por dentro te destruye poco a poco y ya no quieres salir. Yo voy por en mi cuarto, no me gusta salir mucho. Imagínate que aquí te están viendo millones de personas, al otro lado. ¿Cómo te hace sentir eso? Me aterra. Me da miedo y estoy temblando por dentro. Aunque quizás no se me note, ¿no? Pero siento que estoy temblando. 4 meses después, este es Alan Waman, ahora casi otra persona, tras haberse sometido a una operación llamada simpatectomía torácica. Estás disfrutando de la vida, sí, la verdad, porque que no sí. Disfrutabas de la vida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo estoy disfrutando, ¿no? Y como lo repetí, pues no, mi calidad de vida ha mejorado un montón, de verdad. Con mis amigos, mi círculo social, ¿no? Y mi familia también, todo. Han sido casi 20 años durante los cuales Alan fue presa de una enfermedad conocida como fobia social, un trastorno que, según algunos estudios, podría alcanzar hasta el 5% de la población mundial, que consiste en experimentar un miedo incontrolable, terror hacia la gente, en la calle, en el bus o, como en el caso de Alan, también en la universidad. Yo hasta me he escapado. ¿En las clases? Sí, porque justo le tocaba a mi grupo salir y yo ya no soportaba la presión. Y he salido, y lo peor que he hecho es esconderme en los servicios. Esconderme hasta que pase todo. Es terrible sentirme así. La verdad, te destruye por dentro. Poco a poco te va destruyendo por dentro. El miedo atacaba también a Alan cuando se subía a un bus de transporte público lleno de gente o cuando tenía que hacer colas. Siento que la gente me mira, me observa. Siento que hablan hasta de mí. Y yo no puedo mirar a las personas al rostro. Tiendo siempre a mirar al piso. Nunca enfrento miradas, por lo mismo que te da un poco de temor, te da un poco de temor, y sí, la vergüenza, la vergüenza es grande, yo soy bien vergonzoso. Era febrero de este año y Alan, quien se encuentra en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, había llegado al canal con su padre, un encuentro durante el cual a Alan le sudaban las manos y el rostro de manera incontrolable. Las gotas caían al piso. Era la hiperhidrosis, otro síntoma de la fobia. Si por él hubiera sido, nunca salía de su cuarto. A mí me cae gotas. Y me da pena hablar de esto, yo no hablo mucho de esto. Están goteando tus manos casi. Y ya, y yo he tenido... ¿Te molesta mostrarlas de nuevo? Sí. ¿Te molesta? Me molesta mucho. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Pena. Pena por el mismo. ¿Pero estás nervioso en este momento? ¿Estás con ese terror que describes? Sí. ¿Frente a una cámara? No quiero que pues la gente me juzgue, pues, ¿no? Era Alan luchando contra la fobia que le originaba contar su historia. Me siento incómodo ahorita. Como que el hablar, el recordar, pues... Recordar me hace sentir lo mismo. Me siento bien incómodo ahorita, como para hablar. Su padre, don Luis Armando, le secaba la cara. Él tiene 29 años ahorita, 19 años que va sufriendo, porque inclusive nos comenta de que verdaderamente a veces no conversaban a los padres porque le daba vergüenza o quizá porque preocuparnos a nosotros, la manera de que él sea, ¿no? Por eso no nos describía a nosotros, se metía a su cuarto, se encerraba. ¿Está empapado? Sí, sí. No, me siento incómodo, de verdad. ¿Estás empapado? Sí. Algo había que hacer. Alan y su padre no perdían la esperanza de que los avances de la ciencia dieran una alternativa. Nosotros tenemos que ayudarlo para poder que mi hijo se cure.
de una y otra manera. Ese es mi gran sueño, llegar a ser un gran profesional, llegar en terminar mi carrera, pues, en ser, ¿no?, ser un ingeniero, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos verdaderamente que se cure. Hemos concurrido a esa clínica y no vamos a cansar hasta que verdaderamente mi hijo se cure. Investigando en internet, Alan encontró que un grupo de médicos peruanos, encabezados por el cirujano Pedro Villagra, la psiquiatra del Hospital Larco Herrera, Juana Villa, y Jorge Coello, el neurólogo psiquiatra, decano del Colegio Médico de Lima, del Perú, tenían una alternativa de solución ya aprobada en Europa, Norteamérica y otros países de la región, luego de que las terapias y las pastillas no lograban resultado alguno. He estado en psicólogo, psiquiatra, sí, y pues he tomado, casi toda mi vida he tomado, pues, antidepresivos, ¿no?, ansiolíticos, ¿no?, de todos los nombres, de todas las marcas, y, pero nada llegó a controlar mis cuerpos. Listo, señorita. Una vez diagnosticado y tras realizarle las pruebas respectivas, Alan ingresó a la clínica del sudor que dirige el doctor Villagra y en menos de una hora se le practicó de forma ambulatoria una cirugía denominada simpatectomía torácica. La cadena simpática está en todo el tórax. Esta controla todos los fenómenos involuntarios del cuerpo. Hay dos cadenas que controlan esto, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Uno estimula, el otro guía. Ya sea debajo de la tetilla o a través de la axila, un láser ingresa a esta cadena de nervios para neutralizar el desequilibrio que originan las fobias y el sudor excesivo. Los riesgos son mínimos. Ingresamos el láser por la axila. Por la axila. Entonces el láser va a llegar hasta ubicar el nervio simpático de toda la cadena ganglionar que nosotros vamos a cauterizar. En este caso el láser comienza a cauterizar desde el ganglio que hemos escogido, generalmente el segundo ganglio, hacia abajo. La ignición del calor del láser hace que esta cirugía se haga bastante muy buena, muy segura. Los pacientes vienen evaluados por psiquiatría, con tratamiento médico de buen tiempo. Son pacientes que son, hasta cierto punto, difíciles ya de manejo, tanto psicoterápico como farmacológico. Y tienen que calificar con un rubro, pacientes que necesitan cirugía complementaria para coadyuvar el manejo psiquiátrico. Pues este fue el tratamiento al que se sometió Alan Waman con el consentimiento de su familia y gracias a la ciencia, cada día que pasa, la fobia social que lo aquejaba va quedando lejos, bien lejos. Me operaron en la mañana y como que al mediodía ya salí, ¿no? Todo normal, todo bien, ¿no? Sin ninguna complicación. Es rápido y sencillo. Como usted ahorita verá, mis manos están secas, tranquilas. Muéstralas a la cámara, por favor. Están secas, ¿no? Están secas. Antes, de verdad, mis manos goteaban. ¿Goteaban? Frente. Mi frente, mi cara, prácticamente todo mi cuerpo transpiraba. Como que he vuelto a nacer o es un Alan recontra mejorado. Recontra mejorado porque pues tienes otras aspiraciones, como que te sientes seguro de ti mismo, digamos que esa es la palabra, seguridad. Yo antes era una persona súper insegura, ahora sí me siento seguro, me siento tranquilo, me siento sereno, ¿no? Y eso pues me ayuda a tomar mejores decisiones para mi vida, pues, profesional y para mi vida personal. Ahora Alan mira esas imágenes de hace solo 4 meses, se confronta consigo mismo y esto es lo que siente, ya casi al otro lado del abismo que está dejando atrás. No me había visto yo mismo de esa manera. Estaba bien mal, estaba bastante mal. Es como que recordar lo que yo he vivido y he pasado anteriormente. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo te ves ahí? Un Alan derrotado. Alan derrotado, hundido en un propio mundo, en su propio mundo, derrotado. Ni siquiera podía alzar la mirada, ni siquiera podía mirar a los ojos a nadie. Es por esto que el día del padre, del señor Luis Armando, papá de Alan, ha sido el mejor día del padre de su vida. Por todos estos años, ¿no?, que ha sabido entenderme, ha sabido comprenderme, me has apoyado. No, de verdad te agradezco de corazón y pues siempre estaré a tu lado,
Siempre estaré a tu lado, como tu hijo menor que soy y que siempre seré. El nuevo Alan. El nuevo Alan. Mejorado. Mejorado y con ganas de salir, de enfrentar la vida. Ya son cerca de 30 los pacientes operados con éxito por este grupo de doctores utilizando esta técnica recomendada solo para las fobias sociales severas.